¿Cómo me honra tener hoy la oportunidad de presentar a Fernando García de Cortázar? Que es, como sabemos, otro ejemplo de firmeza a la hora de luchar por la libertad, algo muy importante en un historiador luchador por la verdad, en tiempos donde la mentira es la principal arma de los enemigos de la libertad y de los enemigos de España. Y, señoras y señores, queridos amigos, que exista un ciclo de conferencias para promover el necesario fortalecimiento de España es un síntoma muy preocupante de la situación actual de nuestra patria. Un ciclo, además, que, como comprobamos hoy, concita a muchos conciudadanos que con su presencia están expresando ya su opinión de que efectivamente es necesario que España se fortalezca. Es, yo desde luego lo pienso sinceramente, triste y preocupante que haya que ocuparse de llamar la atención de la sociedad española acerca de la necesidad de fortalecer la propia idea de España. Pero mucho más triste y preocupante sería que no hubiera surgido una iniciativa como esta, impulsada por Villacisneros y por Valores y Sociedad. Esta es una iniciativa que busca, en primer lugar, llamar la atención hacia el poco cuidado que los españoles y, en primer lugar, los políticos hemos puesto en cultivar esa idea y esos valores contenidos en esa palabra España, que deberían estar en el centro de nuestra vida política. Y una iniciativa que, además, aspira a sacudir las conciencias y a proponer actuaciones para recuperar ese respeto por los valores esenciales que constituyen lo español, tan necesario en estos momentos de crisis. Porque sería insensato no reconocer que vivimos momentos de crisis. Y no me refiero únicamente a la crisis económica, que ha provocado un parón en el desarrollo y en la prosperidad de los españoles. Me refiero a una crisis de valores que nos afecta a todos y a instituciones fundamentales como la familia. Y pienso, por ejemplo, en la devaluación que en España hoy sufre la verdad, en provecho de mentiras que, de tanto como se han repetido, se han convertido en verdades canonizadas. Canonizadas por la corrección política, falsas verdades que nadie puede poner ni siquiera en duda. Como ocurre con las interpretaciones de nuestra historia reciente y la canonización, hasta por ley, de una versión que no solamente ofende la memoria de muchos, sino sobre todo que ofende a la verdad. O como la machacona doctrina de que el aborto es un derecho inalienable de las mujeres, una cosa es que yo crea que en determinados casos pueda estar despenalizado y otra, muy distinta, convertirlo en un derecho. Bueno, pues estos solo han sido dos ejemplos de esa crisis y esa distorsión de valores de la que les hablaba. Como lo es, creo yo, la decadencia del patriotismo. Basta contabilizar las escasas ocasiones en las que los políticos españoles pronuncian esa palabra, que no es más que la expresión del conjunto de valores y de ilusiones que nos unen a todos, pero que tienen mucho cuidado algunos en pronunciar lo menos posible. Salvo, claro está, los nacionalistas y secesionistas, algunos regionalistas más veniales, a los que no se les cae de la boca la patria vasca, la catalana, la andaluza o la que inspire el oportunismo de cada momento. Esa crisis de valores está en el fondo del problema que todos los que estamos aquí queremos atajar. Es un problema que, para mejor entenderlo, voy a plantearlo en negativo. En vez de hablar del fortalecimiento de España, les voy a hablar del miedo, del complejo, de la vergüenza de hablar con entusiasmo de España, de lo nuestro, de nuestra historia, de nuestros grandes hombres y mujeres, de nuestros descubridores, de nuestros santos, de nuestros artistas, de nuestros escritores, de nuestras gestas, de nuestros logros, de la realidad indiscutible de que España, nuestra nación, es una de las naciones más importantes de la historia de la humanidad y una de las que más ha contribuido al progreso material, espiritual e intelectual de esa humanidad. A mí me gustaría que en la España actual ya hubiéramos tocado fondo en este asunto y empezáramos a reaccionar.
Porque a mí me gustaría acabar con eso de que si alguien habla mal de España es un español. Pero veamos otro ejemplo. Hace 40 años los españoles protagonizamos uno de los episodios más brillantes y emocionantes de toda nuestra historia y de la historia universal, que fue la transición, el tránsito pacífico de una dictadura a una democracia avanzada al nivel de las más abiertas y garantistas de todo Occidente. Un episodio que es contemplado con admiración por todos los extranjeros y que ha sido tomado como ejemplo por otros países en circunstancias parecidas. Por supuesto que todos sabemos que en la transición se cometieron errores, como por ejemplo nos recordaba hace poco el blog de Santiago González con la amnistía de facto para los crímenes de ETA político-militar. Igual que sabemos que la Constitución del 78 tiene elementos perfectibles, claro que sí, pero la descalificación de la transición, ese episodio del que tenemos que sentirnos legítimamente orgullosos, que ahora pretenden algunos, es no solamente injusta, sino que es una muestra más de esa incapacidad de algunos en España para valorar lo nuestro. Y por el contrario, para regodearse en los errores que los españoles han cometido a lo largo de la historia. Y hablo de la transición porque uno de los objetivos que estaba detrás del espíritu de concordia que inspiró entonces la actuación de todos sus protagonistas políticos, de la derecha y de la izquierda, era el de acabar con los seculares enfrentamientos cainitas para unirse todos los españoles en la reivindicación de España como patria común, a la que todos querían y debían amar y respetar. Para terminar así con la actitud que mantuvieron los políticos en tiempos de la dictadura, cuando los franquistas se presentaron como los únicos herederos e intérpretes de la historia de España, o cuando los antifranquistas, por oponerse, abjuraban de esa misma historia y la repudiaban en bloque. Desgraciadamente ahora vemos, con alarma, cómo algunos están empeñados en volver a posiciones parecidas a aquellas tan siniestras, posiciones aberrantes que abrían trincheras entre nosotros y que acaban por dividir a los españoles en algo tan esencial como es el estar contentos y orgullosos de ser españoles, de compartir una historia y, todavía más importante, de compartir un proyecto común. Por eso, hoy tenemos necesidad de fortalecer esa presencia de España en su historia y de sus valores en nuestras vidas y también en nuestros corazones y, por supuesto, en el centro de la vida política. Con naturalidad, con la misma naturalidad con que los políticos franceses hablan de Francia, los ingleses de Inglaterra o los alemanes de Alemania. Estar contentos y orgullosos de ser uno de los países fundamentales de la historia de Occidente, yo creo que nos debe llevar a tomar conciencia de la importancia de compartir los valores occidentales con los países más avanzados del mundo. Libres, tolerantes y prósperos. Los más libres, los más tolerantes y los más prósperos del mundo. Pues son unos valores y unos principios que parece también que hay miedo a reconocerlos, a pregonarlos y a defenderlos sin complejos. El pensamiento racional de los griegos, el derecho de los romanos y, muy importante, el amor al prójimo del cristianismo. Sí, el amor al prójimo, eso que por miedo de ser acusado de criptocristianos, algunos llaman solidaridad, y que no es otra cosa que la caridad cristiana, porque sin el cristianismo no se entiende nada de España, ni de Europa, ni de Occidente. Y señoras y señores, queridos amigos, después de lo que llevo dicho sobre la importancia de colocar a España en el centro de nuestra vida política, social y cultural, creo que todos somos conscientes de cuáles son los enemigos. Y digo enemigos porque creo que ya han pasado los tiempos de los paños calientes a los que hoy tenemos que enfrentarnos. Por supuesto que entre esos enemigos ocupan un lugar destacado los nacionalistas, con su arma preferida, que no es otra que la mentira. Pero si son graves los peligros que para el ser de España provienen de los nacionalistas, también hay que prestar atención a los errores y a las dejaciones
de los que no somos nacionalistas. No debemos olvidar nunca las palabras de Edmund Burke cuando dice que para que triunfe el mal solamente es necesario que los buenos no hagan nada. Y yo creo que está en la mente de todos que durante muchos, durante demasiados años, los constitucionalistas, los que teníamos que haber defendido la idea de España como nación que nos acoge a todos y como Estado de Derecho, que a todos nos protege, no hemos estado a la altura de las circunstancias. Hoy se habla mucho de la urgente necesidad de regenerar nuestra vida política. Y es verdad que esa regeneración es imprescindible para erradicar la corrupción que tanto daño ha hecho en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Pero además, esa regeneración tiene que ocuparse de la recuperación sin complejos de la idea de España como nación. Nación en la que se basa nuestro Estado de Derecho, que tiene que proteger la libertad de todos. Esa reivindicación de España, de su historia, de sus valores y del proyecto de vida en común que nos ofrece, tiene que integrar la atmósfera española y especialmente en el ámbito de la educación y de la cultura. Y aquí es donde aparece la extraordinaria personalidad que hoy va a dirigirnos la palabra, mi amigo Fernando García de Cortázar. Fernando tiene un currículum académico absolutamente apabullante. Director de la Fundación Vocento y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, ha dirigido más de 60 tesis doctorales y ha publicado más de 70 libros. Entre ellos, siempre se ha esforzado y con mucho éxito en aunar la rigurosa documentación en que tiene que sustentarse el estudio de la historia con la admirable capacidad que tiene Fernando para contar la historia de forma amena y atractiva. Bien, pues comprenderán que con más de 70 libros publicados es muy difícil encontrar un asunto o un enfoque de la historia de España, de la historia del País Vasco o de la historia de la Iglesia que se le haya escapado a nuestro invitado de hoy, porque no he dicho que Fernando es jesuita, pero es jesuita. San Ignacio no me lo perdonaría. Exacto. Bien. Y menos en esta época. Hay que afirmarnos como lo que somos. Citaré, porque son obras que demuestran la capacidad del profesor García de Cortázar para tocar todos los temas que tengan que ver con España, La historia de España desde el arte, premiada con el Premio Nacional de Historia de 2008, o su breve Historia de la cultura en España, en las que demuestra que para él nada de lo español le resulta ajeno. En ellas se comprueba la atención que ha prestado siempre a la literatura. Es un consumado crítico e historiador de nuestra literatura y el arte español de todas las épocas. Y últimamente, Fernando se ha lanzado también a la novela y sé que escribir novelas le está gustando mucho. Pero tampoco en la ficción se aparta de la que creo que es su pasión, la historia y, por supuesto, la historia de España. Porque tanto su primera novela, Tu rostro con la marea, con la que ganó el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio, como la última, por ahora, Alguien heló tus labios, la trama novelesca es el cañamazo donde entrelaza con su maestría habitual muchos episodios de nuestra historia. Bueno, pues a su ingente obra historiográfica hay que añadir su presencia constante en la prensa, sobre todo en ABC, donde además de brillantes terceras, escribe cada domingo desde hace 2 años unos artículos que son profundísimos ensayos en los que analiza cómo nuestros mejores escritores y creadores de los 2 últimos siglos han reflejado la idea de España en sus obras. Todo eso le convertiría en un conferenciante inmejorable para abordar el asunto que nos reúne aquí, el fortalecimiento de la nación. Y por eso yo creo que María San Gil, Jaime Mayor y las 2 fundaciones le han invitado. Pero además Fernando es todo menos un sabio en su torre de marfil, porque su condición de español de Bilbao y su decidido compromiso con esa idea de España de la que nos va a hablar le llevaron desde el primer momento a plantar cara a los totalitarios, a sus cómplices y a los que ante la barbarie terrorista miraban para otro lado. Para Fernando, defender la libertad no es una posición retórica, es una constante en su vida. Y para demostrarlo, ahí están los más de 12 años que ha tenido que ir con escolta para defenderle de las amenazas de ETA. Creo que para todos los que estamos hoy aquí, ese dato es casi más revelador de su personalidad que las múltiples condecoraciones que ha recibido, entre las que se encuentran
la Orden del Mérito Constitucional de España, la Orden de las Palmas Académicas de Francia o la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, que tuve el honor de concederle cuando era presidenta. Bueno, y ahora vamos a escuchar su palabra magistral sobre este asunto que hoy es el capital, el asunto capital de la política española, el fortalecimiento de España.